cine, más que entretenimiento, es una forma de expresión artística y en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UMM se puede practicar a través de la materia Técnicas Cinematográficas. Se trabaja todo el tetramestre para la realización de un cortometraje en todas sus etapas, preproducción, filmación y postproducción. En donde los alumnos, con proyectos realizados en clase, participan en diferentes concursos a nivel estatal. Tal es el caso del exalumno y ahora profesor Juan José Silva, quien tuvo la oportunidad de llevar su trabajo más allá del aula, obteniendo el segundo lugar en la categoría de animación en el concurso Hazlo en Cortometraje. La temática del cortometraje es que muchas veces los niños no ven lo que los adultos, ¿no? Los niños siempre tienen como una manera más clara o a lo mejor como más directa de ver las situaciones, que muchos adultos a la hora de crecer como que se empeñan en clasificar o en tratar de juzgar a la gente. Es una manera efectiva de realizar una obra y aparte es una manera relativamente sencilla de expresar una idea o de crearte un mundo imaginario con pedazos como plastilina, papel, etc. El mejor consejo que les puedo dar es atrévete, o sea, si lo sueñas, si lo crees, si lo vives, pues nada más es que extiendas el brazo y lo tomes, porque ahí están las oportunidades, depende de ti. Mi nombre es Juan José Silva, soy el director del cortometraje animado Light, se va a estar exponiendo el día jueves 8 de marzo, al punto de las 12 del mediodía. No solo se va a exponer el trabajo, sino el trabajo de muchos compañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Son trabajos que están hechos para proyectarse en cine y queremos que ustedes los disfruten junto con nosotros. Así que los esperamos.